ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D la cual funciona tipo Netflix tú pagas una cuota ya sea mensual, trimestral o anual y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés así que ya sabes, enlace aquí debajo bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a la doble review de la Creality Halo de Sky más la máquina doble de limpieza y curado he querido hacer esta review doble porque creo que estas dos máquinas por separado no tienen sentido tienen que ir las dos unidas entre sí porque la verdad creo que ganan mucho juntas por supuesto estos dos productos han sido cedidos por un lado por la gente de powerplanetonline.com que nos ha cedido en la anda que nos ha cedido la creality halot sky que desde aquí le damos las gracias por habernos pasado este producto y luego dais las gracias a la gente de ton top que también hay justo más o menos en ese momento nos ofrecía cualquier producto y le pedimos esta precisamente máquina de limpieza y curado para poder enseñaros estos dos productos en el vídeo si estáis interesados en estos dos productos que sepáis que aquí abajo en la descripción del vídeo vais a poder encontrarlos vemos estas máquinas desde fuera, lo primero que nos llama la atención es la Halot Sky, que es una máquina bastante grande para tratarse de resina con un diseño totalmente renovado. Y se agradece. Ya iba siendo hora que alguna impresora 3D de resina arriesgara un poco e intentara hacer algo distinto, porque la verdad se empezaban a aparecer todas entre sí. Contamos lo más llamativo desde fuera con esta proporción que en la que tenemos en la parte inferior toda la electrónica y en la parte superior la carcasa que es abatible, que nos viene con bisagra y además es una bisagra bastante durita, la cual tenemos que montar nosotros cuando desempaquetamos la máquina. Es lo único que tenemos que hacer, atornillar la escafandra en su sitio. Por lo demás, es prácticamente sacarla de la caja y ponerla a imprimir. Recuerda mucho el diseño a... Es un poco fusilada de four laps, pero creo que lo han hecho de una manera más elegante, sin ser muy evidentes. O sea que la verdad es que creo que han cogido ahí un equilibrio bastante bueno. Y si es verdad, aclarar que, por ejemplo, mi carcasa venía con esta raya de aquí como cascada, ¿no? A ver, no pasa nada porque entiendo que es una de las primeras unidades y esta serie de cosas se perdonan. Pero creo que es una cuestión que hay que cuidar de cara ya a lo que es una producción masiva. Otra cosa en la que Creality ha puesto mucho énfasis ha sido en el eje Z. Tenemos un doble raíl con guías lineales y un usillo bastante más. Más gordo, el cual va a redundar en mejores calidades. En Z, sube y baja, no va a ser en X Y. y. Pero en X y, y también se supone que vamos a tener mejor calidad con esta impresora, puesto que tenemos una fuente de luz mejorada. Sin entrar en muchos detalles, porque tampoco han contado muy bien cuál es su tecnología, la gente de Creality dice que tenemos, digamos, mayor estabilidad en toda su superficie y que podemos tener tiempos de curado entre 1 y 4 segundos. Mis cojones. Luego os lo cuento. Luego así cosas interesantes que dice Creality que tenemos un chip de inteligencia artificial. ¡Oh, oh, César! ¿Y eso para qué sirve? ¿No lo sabéis vosotros? Pues yo tampoco. De verdad ni idea. O sea, lo típico que lee es que tiene, pero no le he visto utilidad. No sé. Luego también esta impresora de serie nos viene con control de WiFi de serie y aparte de poder interactuar con ella vía smartphone, también tenemos la facilidad de actualizarla vía OTA. Es decir, que la propia gente de Creality nos mande automáticamente a nuestra impresora una actualización de firmware, lo cual me ha parecido súper interesante y es la primera vez que veo algo así en una impresora 3D de resina china. Contamos con un volumen de impresión bastante grande para tratarse de una impresora 3D de resina. Chuleta. Tenemos 190 por 120 por 200 milímetros de impresión, más o menos similar a la Photon Mono X, Neptune, etcétera, etcétera. Más o menos todas andan por ahí parejas. Me parece que es un volumen bastante interesante. Y luego además así cosas interesantes de esta máquina es que tenemos un laminador propio que ha hecho la gente de Creality, basándose bastante en la gente de Forlaps, ha sido una fusilada ahí un poquito sin llegar a ser tan top como el de Forlaps, pero sí es verdad que recuerda bastante. El cual pretende ser más minimalista y que digamos que el proceso de preparar piezas sea lo más sencillo posible. Es más, una cosa llamativa es que los ajustes de impresión de lo que viene siendo exposición de capas y demás no lo hacemos desde el laminador la laminador Comparte. lo hacemos desde la propia pantalla de la impresora lo cual me ha llamado mucho la atención es la primera vez que veo algo así una impresora 3d de resina china y tú estás grabando verdad no me Ah, sí sí sí. ¡Uh! qué susto está grabando menos mal y luego ya en paralelo la máquina de wash and cure lo que es la máquina doble limpieza y curado la verdad que está muy pero que muy bien digamos que estas máquinas suelen ser muy sencillas y así cosas llamativas que tiene esta es que tenemos una doble fuente doble fuente de luz ultravioleta lo cual va a garantizar que nuestras piezas curen mejor el plato tiene efecto espejo para que también reflecte la luz por todos lados y tengamos digamos un curado más homogéneo y a nivel de limpieza digamos que tenemos el típico tuperware con bastante volumen digamos de para meter aquí nuestro alcohol isopropílico y que las piezas que podamos curar sean bastante grandes la verdad que me parece que está bastante bien ya digamos que es como un estándar digamos todos los chinos están haciendo esto en las máquinas de limpieza y curado cosas que además me han gustado es un poco pues digamos toda la botonera que podamos programar los tiempos de curado que podamos elegir ahí bastantes opciones podemos elegir la velocidad al que queremos que gire el plato no sé creo que dentro de lo simple que son estas máquinas creo que han metido una serie de detallitos que lo hacen bastante, bastante chula. chula. Pero bien, estas son las dos máquinas desde fuera, muy sencillitas, muy guay, estupendo. Ahora bien, como sabéis en todas las reviews de los vídeos, os voy a contar las cinco cosas que me han gustado y no me han gustado de estas impresoras. No, de estas impresoras, no. De estas máquinas que os estoy enseñando aquí. Primera cosa que me ha gustado: actualización vía OTA. Es la primera vez que, digamos, aquí Creality se está tomando la impresión 3D, y en este caso en resina, muy en serio. Y esto es un claro ejemplo. Yo la única vez que he visto algo así en una impresora 3D de resina ha sido en 4 Labs. Segunda cosa que me ha gustado, el diseño. Y como os he dicho, en el apartado del diseño se lo han currado bastante. No únicamente porque la, tengamos una escafandra y todo esto que está muy guay. Y oye, fantástico. Y sé que esto puede ser muy relativo. Sino que además también, sobre todo, el eje Z. Creo que tienen un eje Z muy bien diseñado, muy rígido, y creo que es una de las cosas que la diferencian bastante de la competencia. Además, cosas que no he comentado, por ejemplo, son cosas como el brazo y todas y lo que es la plataforma de construcción que son bastante rígidos, y están muy bien construidos. Es una cosa que ya viene siendo habitual en todas las impresoras 3D de resina, pero que no. Quiero pasar por alto. Una pequeña cosa que tienes que tener en cuenta en la parte del diseño es que pesa, pesa a la condenada como un muerto. O sea, pesa, pero mucho. Pero bueno, tampoco me parece grave. Todo esto LG LGZ redunda en el tercer punto positivo: la calidad de impresión. Una calidad de impresión coj. La verdad, que hace muy buenas piezas. He hecho un poquillo de todo, desde piezas con diseño paramétrico a piezas más orgánicas, piezas más sencillas. La verdad, que en cualquier situación hace cosas muy buenas. Tener en cuenta que tenéis que configurar bien el anti-aliasing en vuestro laminador para que, digamos, estos efectos de, de laminado en, X y en Y no nos aparezcan, ¿vale? Digamos que la gente de Creality dice que en, X y en Y tenemos una resolución de hasta 50 micras. Me lo creo, la verdad, que tiene una resolución muy, pero que muy buena. Y la verdad, que esta buena resolución, acompañado con un volumen de impresión bastante grande, nos da bastante juego. Cuarta cosa que me ha hago... Gustado la pantalla. En este caso, lo que es la pantalla de, con la que interactuamos está muy pero que muy bien. No por el hecho de que sea táctil, sino porque se asemeja mucho, casi, a la experiencia con un smartphone. Es bastante rápida, en lo que es la, la respuesta táctil es muy buena y me ha sorprendido encontrarme una pantalla de este estilo en una impresora venida desde China. Oye, se lo han currado. Y quinto y último punto positivo: la integración con el Wasam Cure. Se veía venir. La verdad que, como os he dicho, son dos máquinas que no se entienden por separado. Creo que las dos tienen que ir juntas, ¿vale? Es una gozada el hecho de poder terminar de imprimir y directamente con coger la pieza, despegarla y meterla a limpiar. La verdad que es una experiencia que simplifica muchísimo todo lo que es el proceso de la resina, que ya sabéis que es bastante guarrete y demás. Creo que gracias al contar con esta máquina de limpieza y curado al lado, se simplifica todo muchísimo. Luego, a la hora de curar, nuestras piezas quedan súper homogéneas. O sea que, en general, toda esta interacción es muy, pero que muy buena. Bueno, ya estamos hablando bien de la gente de Creality. Eso es que te han untado ahí los billetes, ¿verdad? Ahí el partner, se, se nota, se nota que te han... Se me ha entendido, ¿verdad? Es que yo también pistoneo bastante. Suscríbete. Pues no, como sabéis, no todo es perfecto y, y no sé por qué estoy ahí con que empaque tengo, pero os voy a contar las cinco cosas que no me han gustado, que hay unas cuantas y alguna de peso. ¿verdad? Primera cosa que no me ha gustado, el laminador. Un momento, pero no has dicho que el laminador te gustaba, que se parecía al Forlabs y bla bla bla. A ver, el laminador está muy bien, tiene un diseño bastante chulo y funciona bastante mejor que el de la competencia que muchas veces hacen sus propias soluciones. Pero si sí es verdad que se pasan un poquito de simples. Yo soy de la teoría de menos es más y se agradece un laminador bastante sencillito. Creo que aquí se han pasado de quitar cosas. Cosas como por ejemplo el tema de los soportes es demasiado sencillo y prácticamente no te deja tocar nada. Y de hecho he tenido problemas a la hora de configurar soportes con el propio laminador. Cosas como que por ejemplo no podemos ahuecar las piezas o poner agujeros de drenaje. No sé, son cosas que se han pasado de simplificación. Creo que, a ver, esto en futuras actualizaciones espero que Creality tome nota y vayan implementando estas opciones un poco siguiendo la línea de lo que están haciendo que creo que está muy bien. si Es verdad que yo lo que he hecho para imprimir piezas es generar los soportes con un software como Chitubox y luego pasar la pieza ya con los soportes configurados para laminarla con este laminador que traen Me he liado. Vamos, que cojo la pieza de Chitubox La meto con soportes y la saco desde aquí Seguramente a futuros en Chitubox y en Litchi Metan ya lo que son perfiles Compatibles con esta máquina. Pero de momento Si queremos imprimir con esta máquina de aquí, los archivos Tienen que salir de su propio laminador. Segunda cosa Que no me ha gustado. La velocidad de curado de la pantalla La gente de Creality dice que el tiempo de curado va entre 1 y 4 segundos ¡Nain! Y un carajo. Yo no he podido Bajar con ninguna resina de los 5 segundos. Con ninguna. Y he probado Bastantes. He probado resinas más estándar, un poquito más resistentes, transparentes de las cuales os hablaré en un vídeo y en ninguna he conseguido bajar de los 5 segundos. Ahora de hecho estoy imprimiendo una pieza con una resina bastante normal y estoy con 7 segundos por capa. Ya os digo, no sé exactamente muy bien si es que hay algún tipo de configuración escondida en la máquina que me permita aumentar la potencia de la pantalla, cosa que no aconsejo, ya voy a contar por qué, pero yo al menos tal cual viene de serie, ya os digo que no consigo bajar de los 5. Tercera cosa que no me ha gustado, ajustes desde la pantalla. A ver, está guay el hecho de que nosotros podamos ajustar los ajustes de laminación desde la pantalla. Que podamos poner el tiempo de exposición bla 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 eso está muy bien pero sí es verdad que se me hace raro yo creo que lo suyo y lo ideal sería hacer como en otras impresoras de la competencia que nosotros ponemos los ajustes de impresión en nuestro laminador y luego si queremos modificarlos los podemos modificar desde la impresora pero que directamente los ajustes de impresión sean desde la propia máquina me parece raro sobre todo por cosas como por ejemplo los perfiles nosotros por ejemplo en Chitubox si imprimimos con una resina o con otra tenemos ajustes distintos claro yo aquí no puedo crear estos perfiles directamente en la máquina tengo que tener como una nota al lado con los ajustes de los mismos para, digamos, ir intercambiándolos No sé, creo que la intención ha sido buena Pero aquí le tienen que dar una vuelta Cuarta cosa que no me ha gustado, el firmware de la pantalla Y me explico, si es verdad, como os he dicho antes Que hoy, oh, que guay, el wifi Actualización vía OTA, bla 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 No he podido usarlo, ¿por qué? Por una cosa súper chorra, y es que el teclado No admite mayúsculas Tal cual, parece una gilipolle, pero no lo es. Caso práctico. Yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que hice al ver esta máquina es conectarme al Wi-Fi. Muy bien, pues me voy aquí al apartado de Wi-Fi, voy a meter la contraseña, pero como sabéis, muchas contraseñas Wi-Fi tienen mayúsculas y minúsculas. Pues aquí no permite meter mayúsculas. Sí, sé que parece un poco de coña, pero una cosa tan sencilla como no poder meter letras mayúsculas en el teclado no me permite meter la wifi. Entonces bueno, yo creo que a futuros meterán alguna actualización de esta pantalla y solventarán este problema. Me parece una bobería en la que creo que no han tenido en cuenta esto, ¿vale? Entonces bueno, espero que lo corrijan. Yo he buscado actualizaciones de firmware de la pantalla y de momento a fecha de hoy cuando estoy grabando esto de momento no hay. Supongo que en un futuro pues ya sí la sabrá. Y quinta y última cosa que no me ha gustado se calienta que te cagas. La impresora se calienta bastante. No es peligroso, no es tampoco, digamos, algo malo per se, pero que hay que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, digamos que en todas estas semanas y que he tenido la, la impresora, a lo mejor he impreso con ella, yo que sé, más de 150 horas y no ha pasado nada, pero me llama la atención que frente a su competencia directa se calienta bastante, ¿vale? Esto es lo que os decía antes, que si existe algún ajuste oculto de la máquina para aumentar la potencia de la pantalla, yo no lo tocaría, porque suficiente se calienta ahora y estoy utilizando eso entre 5 o 6 segundos por capa como para aumentar más la potencia. Ya os digo, son. Cositas que creo que hay que decir y que hay que comentar para que tengáis en cuenta. Conclusiones de esta review en la que hemos visto la Hall of the Sky y la Wars and Cure de Creality. Antes de poder decir qué me parecen estas dos máquinas, hablemos de Panojita, de, de parné, de esto. La Creality Halot Sky la podéis encontrar en la página de powerplanetonline.com.com, que ha sido quien nos ha cedido esta máquina y el precio, digamos, base de esta máquina son 900 euros. Pero, digamos, eh, al menos ahora, martes 3 de agosto, cuando estoy grabando esto, está en 739, que me parece un precio bastante de derribo. Y la máquina de limpieza y curado que nos la ha cedido la gente de Tontop, se encuentra por 99 euritos. O sea que en total a haceros a la idea que 840 euros las dos máquinas, ¿vale? Porque creo que no se entienden una sin la otra. Ahora bien, ¿qué opino yo de estas dos máquinas de aquí? ¿Las aconsejo o no? A ver, yo, bajo mi punto de vista, sí, me parece que la Si sí, es verdad que es una impresora, que yo creo que tiene ciertos fallos que son más propios de ser de las primeras unidades. Que creo que a futuros, cuando vayan corrigiendo ciertas tonterías, o incluso la publicación de este vídeo, a lo mejor de estas ya se han corregido, yo no tengo constancia creo que son cosas que bueno, que por ejemplo cosas como el laminador tampoco es grave, seguramente de aquí a unos meses ya haya perfil de esto en Chitubox, cosas como por ejemplo el firmware de la pantalla lo van a acabar solventando seguro, son pequeñas tonterías que creo que bueno es lo típico de que la impresora recién salida está todavía en algunas cosas un poco verde, pero creo que es un impresorón y si queréis una impresora de resina potente y no podéis llegar a 4Labs, creo que la Halo Sky está muy pero que muy bien y es muy interesante, creo que además su implementación con la Wasan Cure la hace digamos una dupla que es brutalísima ahora bien entiendo la reflexión o más de uno que diga que esto se le va de presupuesto que es muy caro obvio digamos que Reality aquí no está mirando a un público más genérico creo que está mirando pues eso a un público que quiere digamos un algo una máquina más profesional pero sin llegar a gastarse 6.000 euros así que bueno esa es mi reflexión y espero que vosotros me compartáis las vuestras aquí abajo en la caja de los comentarios y antes de despedirme no me olvido que por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a mi academia online comparte la pradera que por cierto en verano estamos dando un 15% de descuento con el cupón Verano 3D en las suscripciones trimestrales. Aquí está apareciendo el ganador o ganadora, ya que si os acabo de dar un spam y el ganador y ganadora, y todo estupendo y fantástica, fantástica la fiesta. Y en los minutos finales de los vídeos, vaya palmada he dado, os quiero contar cositas. Y como sabéis, estamos en el mes de Creality. Y aparte de que estamos haciendo un sorteo, estamos sorteando una Ender 3 Versión 2, el enlace aquí, y todas estas cosas. Os quiero contar de qué va a ir la próxima impresora. Y la semana que viene os voy a enseñar la CR30, la conocida como la Print me, la impresora de Naomi, de Naomi Wu. Que es que ya no sé ni hablar y pistoneo que te cagas ya al final del vídeo. Y que creo que es una impresora muy interesante que me está gustando mucho más de lo que pensaba, y que creo que puede ser una impresora más interesante para más de uno y más de 2 y de 3 y de 4 y de 5 y de 6 y no sigo contando. Así que si te interesa enterarte de estas novedades y todo lo que vamos a traer en Control 3D, te recuerdo que te puedes suscribir a este botón de aquí ¿eh? que estamos en el mes de Creality y vais a ver cosas muy guapas, eh y mi cara me está tomando un vídeo que puedes ir a ver, así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!